Bienvenidos a Mede Noticias de la Tarde, en este ya por fin viernes 1 de abril del 2016. Es un gusto saludarles, les recuerdo que estamos ubicados en Avenida Libertad 1005, letra B, Colonia Agüehuete. Estamos a su disposición también en las redes sociales, Twitter arroba 9 Noticias, Facebook 9 Noticias Atlixco, mensajes de texto 2226-610457 en nuestro canal de YouTube, es Teleweb Atlixco. Hay que comentar que el día de hoy se llevó a cabo el festejo del Día del Niño, eso se adelantó dado que se acercan las elecciones. Estamos este fin de semana, inicia la veda electoral, es por eso que se va a adelantar el día de hoy, festejaron el Día del Niño. El día, me parece que de mañana, en un momento le confirmo, se estará llevando a cabo el festejo del Día de las Madres, se adelanta dos meses casi. Es por eso que le invitamos a que acude a esos festejos. Ya veíamos videos, fotografías de los pequeñitos que están en este momento en el recinto ferial recibiendo juguetes muy felices, o también jugando en estos juegos inflables, hay juegos mecánicos, todo lo que está en este momento es gratuito. Si gusta ir, con mucho gusto le van a recibir allá. Está personal capacitado cuidándolos, y no solamente eso, sino también atendiéndolos como ellos se merecen. Vamos con el santoral. En este día felicitamos a las personas que llevan por nombre Melitón, Hugo, Teodora y Jacqueline. Muchísimas felicidades, y también un saludo muy especial a la señora Jacqueline Merlo, que el día de hoy es su santo. Agradezco como siempre el apoyo de mis compañeros Israel Tlayoa, Mari de Jesús, Eduardo Pérez Jardines, Isaac Nuevo, Elazar Narciso, Ramón Ortega y también Hugo Aguilera, que también es su santo, es por eso que desde aquí le enviamos un saludo. Y también hay que recordar que ellos siempre están recorriendo las calles de la ciudad, las comunidades más cercanas, para llevar la información a usted de primera mano y también atendiendo sus reportes. Vamos con el dólar. Este viernes 1 de abril del 2016, el precio del dólar en México ha aumentado 15 centavos respecto al cierre previo. Bancos del DF ofertan el precio del dólar hoy hasta 17.75 pesos a la venta y lo compran en un mínimo de 16.89 pesos. Analistas reportaron que el dólar consideran podrá oscilar en un rango de entre 17.41 y 17.48 pesos. El euro, por su parte, perdió 7 centavos frente al peso en comparación con el término de la sesión pasada al ofertarse en un precio máximo de 20.04 y el yen se vende hasta en .167 pesos. El tipo de cambio hoy para solventar obligaciones en moneda extranjera pagaderas en México es de 17.2370 pesos, informa el Banco de México. Vamos con la información del momento, comentarle que CRI llevará un curso de capacitación para las personas que sufren alguna discapacidad. Mucho ojo, va dirigido para las personas que sufren alguna discapacidad, no para los familiares. Y es que con este taller se busca que se vuelvan esas personas muy dependientes. Vamos con la siguiente información. Invitar a nuestro taller de capacitación para personas con discapacidad. Este taller es sobre lo que se conoce ahora como imagen empresarial, que es el área de limpieza, pero que ahora las empresas han reconocido que es la base de una empresa, todo lo que es la limpieza y la imagen. Entonces, estamos capacitando personas que tengan discapacidad intelectual, motriz y auditiva. El curso se va a dar en el DIF municipal a partir del próximo lunes, que es abril 4, me parece,
que será de día lunes a viernes en un horario de 8 a 12. Las inscripciones, el estudio socioeconómico que se le realizará a las personas para saber cuánto pueden pagar, se realizará en el Centro de Rehabilitación Integral y bueno, pueden pedir ahí informes. Todo el material sobre el taller viene incluido y tenemos un cupo límite aproximadamente de 15 personas para poder dar la atención que se necesita. Sí, ya te puedo dictar el número, que es el 446-2134. Uh-huh. Ahora tenemos la fecha límite, la mañana del día lunes, para que puedan ingresar a la capacitación. Quizás demos a lo mejor esa semana, también límite, pero de preferencia que ya inicien el día lunes para que tengan todo el curso completo. Y es que esas personas que tienen alguna discapacidad auditiva, visual, motriz, son muy capaces, son muy independientes. Por eso la importancia de este taller y la importancia de que asisten, el cupo es limitado. Así es que si gusta pedir informes, con mucho gusto la tienen en el CRI. Pero vamos con más información. Y es que también está por iniciar el próximo 6 de abril el taller de faroles. Hay que recordar que en el diciembre pasado estuvo presente el tema de Bogotá, de Colombia. Aquí en el ex convento del Carmen se exhibieron estos faroles hechos con muchas manos atlixquenses desde Colombia, y es por eso que platicamos con Elizabeth Merlo. Ella nos comenta en qué va a consistir ese taller. Sí, se van a impartir ya a partir del próximo miércoles 6 de abril, y está la tentativa también de dejar uno para los sábados o domingos, porque mucha gente de fuera lo han pedido. Entonces yo creo que sí se va a dejar también un día por fin de semana. Quien tenga las ganas de aprender, de conocer esta técnica, eso es lo básico. ¿Dónde nos podemos inscribir? Aquí en el convento del Carmen, en la capilla, estoy para servirles, o en el DIF municipal, ahí también hay inscripciones abiertas. ¿Algún requisito que haya que cumplir o qué es lo que tienen que traer? Yo creo que ya en la primera clase se le explica un poquito de su material, que es mínimo, es muy, muy básico, y las ganas. ¿Cuánto tarda este curso y en qué etapa se divide? El curso básicamente van a ser 2 meses y son 3 etapas diferentes. Lógicamente va uno avanzando de acuerdo a la habilidad hasta terminar en realizar sus propios diseños. En la primera etapa, por ejemplo, ¿qué es lo que van a ver? Los trazos, lo mismo, pero en figuras sencillas, sencillitas, y uno le va impartiendo los moldes. Esta técnica que estamos viendo, ¿de dónde es? ¿Qué es lo que se hace con esta técnica? Es 100% colombiana. Es la que nos vinieron a impartir de allá de Colombia en el mes de octubre, y se participó en Villa Iluminada, en lo que fue noviembre y diciembre. Solo que pues lo siguieron buscando mucho, más que nada los atlixquenses. Y muchos de fuera, de comunidades vecinas, lo siguieron pidiendo. Entonces pues ya quedó la exposición permanente, e ir cambiándole la temática, lógicamente, porque vienen una vez y pues ven algún diseño y todo eso. A la próxima que nos visitan van a encontrar cosas diferentes, siempre en relación, perdón, a nuestro Atlixco. El impacto de los ataques de Bruselas y la oleada de atentados yihadistas en todo el mundo ha cambiado el guión de la cumbre de seguridad nuclear, que reúne desde ayer en Washington a medio centenar de líderes mundiales. La inquietud ante la posibilidad de que Daesh, la principal amenaza terrorista, se haga con armas nucleares, ha conducido a la cuarta edición de este encuentro a la búsqueda de medidas eficaces para evitarlo. No es el único asunto, pero sí está eclipsando a la nueva guerra fría con Rusia, los continuos desafíos de Corea del Norte y el acuerdo nuclear con Irán en permanente revisión. En un artículo publicado ayer, Barack Obama asumió la necesidad de actuar conjuntamente frente a lo que los expertos, como Laura Wright del Consejo de Seguridad Nacional norteamericano, consideran una amenaza real. El presidente de Estados Unidos, que ha liderado desde su primer discurso en Praga 2009 una periódica llamada a jefes de Estado y de Gobierno para hacer posible un mundo sin armas nucleares, ha tenido que reorientar su estrategia estos días ante los sangrientos logros del grupo yihadista, más amigo de la gran retórica que de la cuando se trata de combatir el terrorismo. Según sus críticos, el inquilino de la Casa Blanca tuvo que improvisar ayer un encuentro bilateral con el presidente Hollande, en el que ambos revisaron la coordinación militar y de seguridad en el combate contra la organización también conocida como ISIS por sus siglas en inglés. Corea del
Norte disparó hoy un misil antiaéreo de corto alcance al mar, el sexto lanzamiento de este tipo en un mes que se produce en plena etapa de tensión en torno al régimen de Kim Jong-un por sus recientes pruebas nucleares y armamentísticas. Se trata del sexto ensayo de misiles en un mes, ya que durante marzo, Pyongyang llevó a cabo 5 lanzamientos de proyectiles balísticos de corto y medio alcance. La nueva demostración norcoreana de fuerza militar ha llegado solo un día después de que los líderes de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón reafirmaran en Washington su unidad contra los programas nucleares y de misiles norcoreanos. El presidente Barack Obama, la surcoreana Park Geun-hye y el primer ministro japonés Shinzo Abe mantuvieron una cumbre trilateral en la que coordinaron sus posturas para trabajar juntos contra las provocaciones de Corea del Norte, según expresó el propio Obama. El encuentro del jueves entre los tres líderes se produjo el primero de los 2 días de la cuarta cumbre de seguridad nuclear de Washington, que trata en otros asuntos en el que cada vez más avanzado programa nuclear del régimen de Kim Jong-un. Es momento de una pausa comercial. Recuerde que estamos en el 2226-610457. Participe con nosotros como reportero. Regresamos. Denuncia anónima Atlixco. Mándanos un WhatsApp con tu denuncia y una fotografía que ilustre el hecho para compartirlo en nuestro noticiero y redes sociales. O contáctanos para reportar el hecho y hacer tu denuncia anónimamente. Denuncia anónima Atlixco. ¿Y tú, ya tienes la nueva cuponera 2016 de Teleweb? Paga tu mensualidad de tu sistema de cable y pídela en cajas y disfruta de tus increíbles descuentos y promociones. Pide más información al 44-660-40 o directamente en nuestras oficinas, Avenida Libertad, 2005, letra B, Colonia Huehuete. Recuerda, Teleweb sí te conecta. Hola Lupita, ¿tú sabes cómo puedo reportar una fuga de agua? Sí, claro. Ahora es más fácil, solo marca 073 y te contestan en el Soapama. ¿073? Sí, así de fácil, 073. Ahí también puedes preguntar tu saldo, consultar aclaraciones e información. ¿Y puedo marcar desde mi celular? No, solo de un número fijo como el de tu casa. En Soapama queremos escucharte, marca el 073. Reporta fugas, consulta aclaraciones, marca el 073. Marca el 073. Soapama. No te pierdas, Vive Mujer, lunes, miércoles y viernes de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Por el canal 9 de su servicio de Teleweb. Thank you.
¿A usted le gusta el aguacate? ¿Cómo le gusta comerlo? ¿Con limoncito, en taquito con queso, en torta? Sin duda alguna, en guacamole qué rico con chicharrón, ya nos está dando hambre aquí en el estudio. Pero bueno, ahora déjeme comentarle que platicamos con el director de Desarrollo Agropecuario, Lorenzo Díaz Ortega, y es que se pretende que el aguacate en Atlixco no solamente se comercialice en la región, sino que salga a otros estados y, ¿por qué no?, también potencializarlo a nivel mundial. Es por eso que en esta temporada se pretende sembrar al menos 100 hectáreas de este fabuloso pues fruto o también verdura. Vamos con la siguiente información. Este año se pretende alcanzar la meta de 100 hectáreas cultivadas con árbol de aguacate, afirmó el director de Desarrollo Agropecuario, Lorenzo Díaz Ortega. Así es, mira, efectivamente es un proyecto que ya se está trabajando de hace algunos meses, y efectivamente se tiene pensado sembrar 100 hectáreas, que equivalen a 23 mil plantas, ¿verdad? Porque ya estamos haciendo la cuenta que cuánto, más o menos cuánto le entra por hectárea. El total es de que es una gran cantidad de plantas donde el gobierno del estado va a apoyar con el 50%, que equivale a más de $1,000,000, igual el municipio con $1,000,000, y bueno, sobre todo que va a ser de gran beneficio para los productores. Ellos también tienen que aportar, pero va a ser mínimo, o sea, ni siquiera la mitad, ¿verdad? En donde, pues esto en 3 años, pues si Dios quiere, tendremos ya un fruto de este aguacate. Te quiero comentar también que esta planta que se piensa dar de estas 100 hectáreas miden entre 1 metro a 1.50, ¿sí? Por eso es un poco caro la planta. Y además, pues ya que esté de un buen tamaño. El director de Desarrollo Agropecuario comentó que la producción de este fruto ha ido en aumento, tanto que en el municipio como en la región se ha llegado a tener los siguientes datos. Mira, ahorita tenemos aquí en Atlixco entre 300 y 400 hectáreas. Sí, productores son pasaditos de 100. Efectivamente, no hay gran producción. Sí les quiero comentar que la venta, ¿verdad?, el compromiso de que este producto, pues la gente lo quiere, ¿verdad? Te quiero comentar que se está mandando media tonelada ahí a Chapingo cada 8 días, ¿sí? Y hay otros lugares que están interesados precisamente en comprar aguacate. Desafortunadamente, Atlixco no tiene la capacidad todavía de tener comercio hacia el exterior. Entonces, precisamente, se piensa sembrar esas 100 hectáreas para que los productores sean beneficiados, pero sobre todo que lo vendan en otros estados, y por qué no decirlo, estamos pensando en que los importe. El aguacate producido en Atlixco actualmente es de consumo regional, sin embargo, hay cargas que han llegado hasta Monterrey. Así es una parte, y te digo otra parte en Chapingo. Hace 2 años se mandaron a Monterrey, se mandaron algunas toneladas para allá, y otros estados que están interesados. Te vuelvo a repetir, no hay mucha producción ahorita de aguacate, precisamente por eso se tiene planeado que Atlixco, además de su clima y que el aguacate es de calidad acá, entonces está trabajando muy fuerte con los productores en diplomados, en cursos, en capacitación. Se han ido a Michoacán, viene también un diplomado, viene para acá, para los aguacateros de Puebla y en Atlixco, para que lo van a ver entre abril y mayo, donde este diplomado se va a impartir precisamente para que el producto del aguacate sea de calidad, sepan cultivarlo, que ya saben, pero algunos detalles, que sea de calidad y sobre todo que cuenten con las reglas de sanidad para poder exportarlo, ¿no? Que sea aguacate limpio. Se informó en 9 Noticias. Como le informamos al inicio de este espacio de noticias, la celebración del Día del Niño se llevó a cabo el día de hoy. Se está llevando a cabo, termina a las 5 de la tarde. El día de mañana se está llevando a cabo el festival del Día de las Madres, y esto le decíamos por la veda electoral, pero no se preocupe, ya que se hablaba de que a lo mejor se suspendían ciertos programas que ofrece el municipio precisamente por las elecciones, pero resulta que no, y esto no nos confirma el edil José Luis Galeas Iberra. A partir de este fin de semana inicia la veda electoral, confirmó el alcalde José Luis Galeas Iberra, quien dijo que no obstante esto no detendrá las actividades de gobierno ni se interrumpirán los servicios. Pues acá todavía el sábado, ¿no? Tenemos el Festival del Niño el viernes, tenemos también vamos a celebrar el Día de la Madre el sábado, vamos a entregar todavía algunos apoyos el sábado, ¿sí? Vamos a inaugurar algunas obras,
digamos, eventos públicos que nos permite la ley hasta el sábado, ¿sí? Ya a partir del domingo, pues si todo el tiempo de veda electoral, pues nos acataremos a lo que nos establece, ¿no? Sobre todo de no hacer publicidad, de no tomar micrófono, de no estar, ¿no?, influyendo en el proceso de manera directa, pero vamos a seguir trabajando, o sea, los servicios de seguridad, de agua, de limpia, de inicio de horas, vamos a seguirlo haciendo, solo con la cautela y con el cumplimiento de que no se nombre o no se influya en el proceso de elección. En otro sentido, el edil dijo que esta semana los presidentes de las juntas auxiliares de Atlixco recibieron capacitación para un mejor control de los registros civiles, luego de que el Congreso aprobara que este servicio fuera manejado por las autoridades auxiliares con base en algunos lineamientos. Pues ayer estuvimos orgullosamente con nuestros 11 presidentes y bueno, 10 presidentes y una presidenta auxiliar de aquí de Atlixco, todos ellos en este evento de acreditación como jueces de lo civil. Creo que es pues por primera vez que se da una acreditación en base a una capacitación, en base a un examen, y pues todos pasaron. Esto es una buena noticia para todos los que necesitan este servicio del registro civil. Estuvimos ayer con todos los del estado, nuestro gobernador pues les entregó la acreditación a todos, además de entregar algunos utensilios, vaya, equipo, ¿no? Escritorios, computadora. Nosotros ya lo habíamos hecho, digamos, hace 2 años, pero hoy se refuerza y se va a escalonar, ¿no? Porque hay, digamos, el servicio se va a seguir dando, ese no va a fallar, pero hay que ver, digamos, detalles, por ejemplo, quién compra las formas, ¿no? Tienen que ir ahora directamente a recogerlas al registro, al registro civil, y pues las tienen que pagar, pero estamos en campañas gratuitas, entonces siempre que son gastos, pero no ingresamos, entonces todo esto les puede complicar un poco la vida a los presidentes auxiliares, pero pues nos vamos a poner bien de acuerdo para que se dé el servicio y se dé bien. Por último, y luego de que el gobierno del estado anunciara que se trabaja en proyectos museográficos de Cholula, Tehuacán y Tlacotepec de Benito Juárez, Galeazzi dijo que para este año será una fuerte inversión para el mejoramiento del centro histórico y la construcción de un auditorio. Bueno, ahí, digamos, dentro del lograr el que nos refrenden como pueblo mágico, tenemos el rescate, sobre todo el que es centro histórico, ¿sí? El rescate del el mercado Benito Juárez, y estamos trabajando precisamente en el rescate y el desarrollo del centro cultural aquí del Carmen, ¿no? Que ese es uno de los proyectos que también va a fortalecer todo el tema cultural, turístico y de desarrollo económico de nuestro municipio. Se informó en 9 Noticias. La justicia militar absolvió a 7 de los 8 elementos del ejército implicados en el caso Tlatlaya, al no encontrar evidencia en su contra por el delito de infracción a los deberes militares, y solo condenó a 1 año de prisión a uno de los uniformados por el cargo de desobediencia, quien obtuvo su libertad al decretarse que cumplió la sentencia. Este es el fallo del juez sexto militar que revelaron los abogados del Centro de Derechos Humanos, Agustín Pro, quienes representan a las mujeres sobrevivientes de este caso, entre ellas a Clara Gómez González, considerada una testigo clave de los hechos que se registraron el 30 de junio del 2014 durante una operación en una bodega en la que 22 civiles murieron. La exoneración consolida la impunidad, afirmaron los representantes legales en un comunicado en el que indicaron que tuvieron acceso a la resolución mediante un amparo, puesto que la Secretaría de la Defensa Nacional no les permitió conocer el expediente. En el ámbito civil, solo 3 militares están sujetos a proceso penal por el delito de homicidio en agravio de los 8 de los 22 civiles que perdieron la vida en el incidente. Otros 4 quedaron libres por falta de evidencias en octubre de 2015.
Las siembras de maíz serán las más afectadas si continúa la ola de calor y la escasez de lluvias. Se calcula que en un mes más tiene que caer el líquido vital o de lo contrario los cultivos se afectarán, indicó Hugo César Montalvo Sandoval, presidente de la Legión de Zapata Regional. Expresó que este tipo de clima, donde el calor es intenso y la sequía se agudiza, perjudica de forma principal a las siembras de temporal, porque el que tiene área de riego puede darse el lujo de sembrar lo que mejor le convenga, pues tiene el líquido necesario para suministrárselo a la planta cuando lo necesite. Afirmó que incluso cuando baja el nivel de los mantos freáticos o de los pozos, no les afecta, pues tienen la tecnificación necesaria para hacer riego por goteo, que les permite ahorrar agua, al contrario de los que no cuentan con esa opción, los cuales riegan a cielo abierto. Se calcula que por lo menos 2.500 hectáreas de la zona tienen riego tecnificado. Mencionó que la falta de agua no es el único problema, pues hay sembradíos que están en medio de terrenos de hierba seca, lo que es un riesgo porque en cualquier instante se puede originar un incendio. Los campesinos deben tener mucho cuidado y tener en acuerdo para hacer las brechas cortafuegos. Vamos a una breve pausa comercial, pero no se vaya, regresamos con más información para usted. ¿Y tú, ya tienes la nueva cuponera 2016 de Teleweb? Paga tu mensualidad con tu sistema de cable y pídelo en cajas y disfruta de tus increíbles descuentos y promociones. Pide más información al 44-660-40 o directamente en nuestras oficinas, Avenida Libertad, 2005, letra D, Colonia Huehuete. Recuerda, Teleweb sí te conecta. Denuncia anónima Atlixco. Mándanos un WhatsApp con tu denuncia y una fotografía que ilustre el hecho para compartirlo en nuestro noticiero y redes sociales. O contáctanos para reportar el hecho y hacer tu denuncia anónimamente. Denuncia anónima Atlixco. Se está llevando a cabo en este momento el Festival del Día del Niño. Le recordamos que se adelantó un mes por veda electoral. En este momento nos está preguntando en un reporte una persona que por qué se adelantó. Le vuelvo a recordar, es por la veda electoral que inicia el día domingo. Después del día domingo ya no se puede hacer ningún tipo de festejo porque se considera como campaña para algún partido político en particular. Es por eso que se adelantó. Pero en el lugar están mis compañeros Anilu Barión y también Eduardo Pérez Jardines. Ellos nos envían las siguientes imágenes. Thank you.
las familias. El mundo le dimos el mejor regalo, el más lindo que hay. No cuesta dinero, pero es el más bello. En el día del niño, queridos papaya. Paz y amor, mucha paz y amor. En el día del niño, queridos papás, te regalo, más lindo es el amor. Paz y amor, mucha paz y amor. En el día del niño, queridos papás, te regalo, más lindo es el amor. El clima para este día se pronostica mayormente soleado con 0% de precipitaciones, humedad del 24% y vientos de 37 kilómetros por hora. La temperatura mínima llega a los 12 grados, mientras que la máxima puede alcanzar los 31 grados centígrados. No sé si es mi imaginación, pero vi muy pocos niños en este evento, así es que si usted no ha asistido, vaya, le va a dar un regalito a su niño. Y le recuerdo que también el día de mañana será un festejo para todas las mamás del municipio. Habrá regalos, estará el imitador de Juan Gabriel, se la va a pasar muy bien. Pero vamos ahora con un aviso. Nos dicen favor de pasar el siguiente aviso a los habitantes de la colonia Francisco y Madero, con motivo de la veda electoral que arranca a partir de las 0 horas del día sábado 2 de abril. La Inspectoría Auxiliar cerrará sus puertas, suspendiéndose todo lo referente a programas de apoyo social del gobierno federal, estatal y municipal, reanudando actividades el lunes 6 de junio en cumplimiento al ordenamiento del Instituto Nacional Electoral y el heroico Ayuntamiento Municipal de Atlixco. Agradezco su atención al respecto, el señor Arturo Villavicencio Ramírez, inspector auxiliar. Ahí está la información para los colonos de la Francisco y Madero. Y bueno, le recuerdo como siempre que estamos atendiendo sus reportes a través del 2226-610457, lo que gusta enviarnos comentarios, sugerencias, algún reporte. Con mucho gusto lo estaremos tomando en cuenta para pasarlo en este espacio informativo. Nos vemos el día lunes, que tenga un excelente fin de semana. Gracias.